Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradeceros que hayáis eh, eh, acudido a la convocatoria que desde la Asociación de Vecinos de, del Pilar se os ha realizado para explicaros un poco eh, qué es lo que va a haber en este puente del Pilar, eh, que, en, que en situaciones normales pues, sería un, un puente de fiesta de cuatro días festivos, pero que debido a la nueva normalidad, bueno, pues hemos tenido que adaptarnos y, y aún así. No hemos querido dejar pasar esta, esta fiesta de nuestro barrio sin, sin tener alguna cosa que ofrecer a, a los vecinos del barrio y a, al, al pueblo de Villafranca. Eh, bueno, eh, comentaros que se va a realizar durante todo el fin de semana una ruta de la tapa, que ahora os explicará Juan un poquito más y luego ya sí, si eso continúo yo, eh, por diferentes bares de, de la barriada. Eh, por suerte tenemos un buen número de, de, de establecimientos hoteleros, hosteleros en, en el barrio y entonces bueno pues es una idea que surgió de ellos pero que de, a nosotros desde siempre pues, nos ha parecido eh, bien y, y hemos decidido apoyarla y con lo que respecta a las fiestas en sí o, o a las cosas que las actividades que se venían realizando durante eh, eh, los años anteriores con motivo de la, de la fiesta, pues este año nos vamos a limitar única y exclusivamente eh, a los actos religiosos. Eh, el triduo de, de la Virgen del Pilar eh, va a tener lugar como todos los años en los días previos a, a, al día 12 de octubre en la ermita del, del Pilar. Y luego el día del Pilar sí que vamos a tener la, la misa de, de la Virgen del, del Pilar. Eh, la vamos a tener, eh, eh, hemos considerado que debido al, a la limitación de aforo que hay en todos los establecimientos, incluidos la, el, lo, los locales de, de culto, eh, pues eh, la vamos a realizar fuera. Se va a montar un, una carpa y un, una, un pequeño escenario en la plaza Mancerina y se va a delimitar todo, todo el perímetro de la carpa. Y se van a establecer pues, pues, lo que nos no recomiendan desde la situación sanitaria de, por el COVID-19 en la que nos encontramos. Eh, vamos a tener todas las medidas, de, tanto de hidrogeles como de desinfección, como de control de, de acceso al perímetro y, y la, la separación de, de las sillas que estén ubicadas en, en el recinto de la plaza. Eh, bueno de, debido a esto no podemos decir un número concreto de aforo eh, hemos, eh, eh, lo, que, lo que pretendemos es hacerlo fuera por eso mismo porque el, el aforo de la ermita era más limitado creemos que sacándolo fuera evidentemente vamos a tener más aforo pero no, no sabemos concretamente con, con cuánto aforo eh, pues como en todos los sitios y en todos los actos y en todas las cosas una vez que el aforo esté completo pues evidentemente no podrá acceder nadie más a la celebración de la misa. Y bueno, eh, eso es básicamente lo que va a haber en, en estos días de fiesta. Y comentaros que desde la asociación hemos estado cobrando los recibos de, de los socios y a todos los socios se les está eh, dando una mascarilla, que es lo que da la época. Una mascarilla de, con, con un logo de la barriada del Pilar. Bueno, esto, esta actividad surge para levantar un poquito lo que son la hostelería en Villafranca, porque queramos no somos los que estamos más afectados un poquito por el tema de la pandemia. Con todo ello, pues, bueno, durante estos cuatro días hemos pensado entre todos los bares que participamos, que somos unos pocos, de intentar hacer algo, por lo menos una, que haya algo diferente, y hemos puesto, propusimos una etapa y con la sociedad, pues. Lo hemos llevado a cabo. Eh, y poco más. Todos... ¿Cómo deciros? Pues voy a decir los bares que vamos a participar, ¿vale? Que son Bar Alhambra, El Fogón, El Pilar, El Bar Los Morales, Bar Los Robles, Bar Europa, Bar Los Manolo, Bar JM, Bar El Rincón del Tony y Bar Jeropul... Y invitaros a que estos cuatro días ...pues disfrutéis, y que paséis. Por allí por el barrio del Pilar, que es lo que nos toca ahora. Y poco más. Eh, bueno, deciros que, a ver, eh, como son 10 bares, pues hay 10 tapas. Eh, no quiere decir que los bares exclusivamente tengan esta tapa. Las tapas van a ser típicas de lo que, de lo que son las tapas en, en las fiestas del, del Pilar. Pues el bacalao, el guarrino, la... la en Caldereta, la seta. Eh, cosas típicas de, de, de los días estos. Eh, pero no exclusivamente van a tener esa única tapa. Solo habrá una que sea la que, 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 sea la que va en el, en el concurso. Pero, pero ellos van a tener en su carta durante estos días más, más tapas típicas de, de las fiestas. Eh, se han establecido tres tipos de, pre, de premios. Eh, hay un premio un único premio que se llama Correcaminos, que es do, eh, está dotado de 200 euros y que es eh, aportado por los bares participantes en, en esta ruta de la etapa Y ese premio se sorteará entre todas aquellas personas que eh, realicen las 10 etapas eh, de, de la ruta. ¿vale? Eh, se, se facilitará en todos los bares, van a tener disponible un dístico en el que va a aparecer un, un, unos cuadros con el nombre del bar y la tapa que ofrecen eh, cuando consuman esa tapa el, el, el regente del bar pues le, le pondrá un sello como que a esa tapa ya está realizada eh, y entonces eh, todo eso una vez que se terminen lo, lo, lo podrán depositar en, ca, en cualquiera de los, de los establecimientos que participan y el 19 de octubre eh, haremos el sorteo en directo a través del, de la página de Facebook de la asociación de vecinos ese es uno de los premios. Luego hay, hay una segunda cate categoría de premios que eh, la hemos llamado tapeando y es, eh, eh, consistirá en el sorteo de cinco jamones entre aquellos participantes que hayan realizado de eh, cinco o más tapas. Y luego una tercera categoría que la hemos llamado tapa tapa y consistirá en el sorteo de un lote de embutidos y un una caja de vino entre aquellos participantes que hayan hecho al menos una, una de las... que hayan participado, aunque sea con una de, la, de las tapas. Y nada, yo creo que bueno, porque es una forma también de, de, de llenar el barrio estos días de, de alegría, de gente, de movimiento, pero siempre respetando los aforos que cada, que cada bar tiene que, que cumplir, las medidas de seguridad que todos los establecimientos tienen que tener hoy en día, que no son pocas. Y bueno y pero también es una manera de que el, el barrio en este fin de semana puente pues se sienta vivo y se respire eh, pues ambiente festivo en la medida de lo posible entre sus calles y bueno pues esto es todo animaros a que participéis a que apoyéis más que a nosotros a los establecimientos que este año han tenido la iniciativa porque a nosotros también nos parecía que bueno al final son ellos los que año tras año nos apoyan a nosotros y este año pues era una manera de la asociación devolver un poquito de lo que tantos años llevan dándonos ellos. ¿no? Entonces, bueno, pues eso, que, que se anime la gente y hasta y, y que disfrutemos de estos días. Él es en la Plaza Mancelina a las 11 de la mañana, como siempre ha sido uno en los, diez, los años que ha habido fiesta. Para las 11 de la mañana. Va a haber una pequeña representación de la Guardia Civil, pero evidentemente ni puede haber la ofrenda que hay todos los años, ni puede haber eh, la actuación de Moncovil. ¿no? Es, una, es la Eucaristía, sacarla de lo que es la iglesia, sacarla a, a, afuera, porque nos la, nos la ha pedido mucha gente y también entendíamos que, bueno, que era algo que la gente está esperando todo el año también, aunque eh, hay misa habitualmente en, en la Ermita del Pilar, pero la misa del Día de la Virgen a mucha gente le gusta asistir. Entonces, bueno. Pues también en la medida que hemos tenido posibilidades, que nos hemos puesto en contacto con, con, tanto con el ayuntamiento pues para la instalación de las carpas, para las vallas, para el escenario, como con el párroco también, porque tampoco sabíamos eh, la, la normativa que tenía que cumplir el... Eh, pero bueno, hasta en todo momento nosotros nos hemos comprometido a tenerlo eh, aquello controlado y, y con las medidas que oportunas que tengamos que respetar. Claro. A ver, nosotros, de, de, claro, nosotros en un principio siempre eh, y siempre viendo la, 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 las actuaciones que había habido durante el verano por el, el, dentro del Pacto por la Cultura y la hostelería, pues siempre habíamos contemplado hacer algo parecido durante los días de, de, del, del, del puente y, bueno, pues haber eh, organizado desde la asociación… Eh, algo pues, similar, pues en, en una plaza de las del barrio un concierto a una determinada hora, en otra plaza otro concierto, haber distribuido, distribuido, distribuido. bueno, haberla poni eh, ido poniendo por, por diferentes puntos de, del, del barrio. Pero bueno, una vez que se suspendió el pacto por la cultura, pues claro, todo aquello a nosotros ya se nos, se nos cayó, evidentemente, ya, no, ya no, no pensábamos en eso. Pero sí que es verdad que volvimos a pensarlo cuando el alcalde hizo. Eh, las declaraciones eh, diciendo que igual eh, te, retomaban el Pacto por la Cultura y la Historiología para el Puente del Pilar. Hemos estado hasta el último momento preguntando y eso, pero eh, ante la situación que el, los últimos días o las últimas semanas vi, venimos viviendo en, en Villafranca, pues eh, evidentemente o no han no considera no han tenido a bien considerar el, el retomarlo ya. No sé si lo seguirán pensando en retomarlo... En un futuro, ¿no? Pero eh, para estas fiestas no, no va a ser posible. Entonces, bueno, pues lo hemos tenido que quedar con la ruta de la tapa. Hubiese estado mejor pues, haber sido ruta de la tapa con una misita de ambientito musical, pero bueno, entiendo yo que cada bar también se preocupará de poner su ambientillo, por lo menos dentro del establecimiento. Y dentro de la sí, dentro que se del se se a medida que podamos. Eh, no, la Pilar Estren sí que fue una cosa que desde el principio, desde que surgió el tema de, en marzo, el tema del confinamiento y empezamos a tener reuniones con el concejal de, de festejo, sí que fue una cosa que yo siempre planteé, tanto la Pilar Estren como la Comunidad del Socio. La Comunidad del Socio son 700 personas, o sea, inviable. Y, y la Pilar Estren tampoco porque eh, al final eh, son obstáculos que tienes que... que eh, manejar, que tienes que tocar eh, viene gente de fuera el tema de, por ejemplo nosotros siempre en la Pilar Estren nos cedían los vestuarios del colegio del Pilar para, para que se ducharan la, los participantes que venían de fuera todo el tema ese de, 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 de duchas en eventos deportivos está cancelado, era algo que no iba a poderse tampoco entonces eh, ya desde un principio dijimos que si podíamos hacer algo nos íbamos a limitar a, a lo que era el las fiestas en sí este año y ya está. ¿Conozco un sentimiento al mejor arte que usted que tenéis? No podéis tener la fiestas de chile, pero por lo menos algo aportado al barrio. Sí, por eso. Es un sentimiento extraño, porque siempre este último mes, pues de la coronada para acá, para nosotros era, un, era frenético, era, era eh, no pa, un no parar, un. Un estar todo el día con el teléfono, nos falta esto, nos falta lo otro. Ahora te sientes raro, ya no sentimos raro el fin de semana pasado con que hubiese sido la comida y, y lo tuvimos tranquilito. Pero bueno, no por lo menos vamos a poder disfrutar de nuestro barrio y hacer un buen recorrido por todo él porque abarca de punta a punta de, del barrio, así que. que... No, y, y el tiempo nos va a acompañar así que no nos lo vamos a perder nosotros desde luego no nos lo vamos a perder vamos a estar en seguro. la calle como estamos en los días de fiesta igual seguro.